Hello, hello. Hello, hello, Hello. Me están preguntando Hello. cuál es el link de ahora. Es el mismo de ayer. Same one. Okay, let's see. ¿Dónde están sus attendance? Inglés principiante. This is you, I think. Homie, yes, this is the one. And we go with the presentation. Está, homie. ¿Qué tal de lluvias? Hoy tuve, ¿tuvimos o tranquilo? ¿Llovido? Okay. Bueno, tampoco, realmente no mucho. Yo ahora anduve por Acajutla y estuvo todo tranquilo. Very hot here. ¿Quién comentó esto? ¿Qué está pasando aquí? Estoy viendo los reportes de la asistencia ayer. Oh, okay. Tengo una persona que ya no se conecta a la clase, dice aquí. Ok. It's okay. Well, let's go with the attendance now. I'm sorry. No, vamos a esperar un minutito más. Bueno, acá sí no llovió ningún día de la emergencia. Ni un solo día de la emergencia. No, I don't know, but it's not raining. De hecho, nos suspendieron clases. Tuve vacación de 3 días. Pero solo de las presenciales, ¿verdad? Las otras siempre están, las virtuales. Una pregunta, ¿pueden escucharme bien o me escuchan así como frozen? No. ¿Sí se escucha bien? Sí, está bien, se escucha bien. Ok, es que no sé por qué se me quedaron congeladas las cámaras un momento. Ok, let's go. Now yes, let's start with the attendance. Los compañeros que se vayan conectando aquí en the group, le voy a poner que lo estamos esperando para ver si. Se conectan. Ok, let's go. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Good evening, present. Carlos Santana Ramos Peñate. Good evening, I'm here. Diana Michelle Cruz Portillo. Good evening, I'm here. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. ¿Son los compañeros que no pueden entrar? De camino aún, salió tarde de Santa Elena. ¿Quién me dice? Eli, Eliselda. Ah, ok. De Santa Elena salió a las 7 pasadas, creo. Cuando dicen Santa Elena, pienso que es acá porque acá también hay un Santa Elena. Ok, let's continue. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Present. Hani Marisol Navarro Morales. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez.
Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Okay. José Miguel Catalán Alfaro, Karen Margot Aguilar Guzmán. Good evening, I'm here. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Good evening, I'm here. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Good evening, I'm here. Me ayuda con el nombre completo, please. Marlene Arely Alfaro Castro. Ella me dice que tiene problemas para ingresar. Está intentando ahorita, dice. Okay. Ya vamos a ver si les podemos ayudar. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Good evening. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Good evening. Present. Mónica Lizeth Díaz Martínez. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Okay. Marlene, creo que vi ahí que se conectó. Marlene Arely Alfaro Castro. Present. Ok, there we go. Sí, yo creo que ha estado, bueno, no sé si es a nivel nacional, ha estado mala como la señal del internet y la señal de, bueno, no la señal, sino la luz. Pero no sé en sus lugares de residencia, pero acá se fue la luz un buen momento y también algunos alumnos me comentaron lo mismo. Como que, y llamé a Deusen y decía que a nivel nacional en algunas zonas, I don't know. Ok, well, let's continue. A ver. Yesterday, we were, oh, no, 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 before we start, write the date on the chat, the date, what date is today? Aha, I have it there. Good job, Diana. But remember, capital letter, day of the week with capital letter. Las mayúsculas, capital letters, no se los olviden. Yes, today is Wednesday, Wednesday. Exactly. Oh, Stephanie, you send it to everybody. Only to English corporativo, remember? Sorry. Bueno. Stephanie already sent you the date. Yes, it's like that. It's Wednesday, July 6th, 2022. That is correct. 2022, Wednesday. Remember, capital letter. Nunca se les olviden los capital letters, please. W is capital letter and J of July is capital letter as well. Just like that. Okay, let's go here. We were ready to practice the alphabet. July 1st. We are in the class number. Estamos viendo las reglas del S, right? I think those were the rules we were practicing. Yeah, this is true. Today is Wednesday, July 6th. Okay, let me share my screen. Like that. This is the topic and the date for today. Today is Wednesday, July 6, 2022. We have daily routines activity practice, beginner one. This is the class number 8. Let's practice. As a classmate, what is your daily routine? What do you do on weekends? Vamos a hacer esta conversation con nuestros classmates. Esto va a ser meramente conversacional, no tienen que escribir nada. So we're gonna go and ask the daily routine to a classmate. Vamos a ir a preguntar. ¿Ya se acuerdan que hicimos the daily routine? O sea, como nuestra rutina matutina la hicimos. Ahora vamos a preguntarle a nuestros classmates. What is your daily routine? Así. What is your daily routine? Y luego la siguiente pregunta. What do you do on weekends? ¿Qué haces los fines de semana? What do you do on weekends? For example, supongamos que me está preguntando Carlos. Carlos, hágame la primera pregunta, por favor. Okay.
What is your daily routine? So I wake up every day at... Soy los zapitos de fondo, ¿verdad? I wake up every day at 5 a.m. I go, well, I take my breakfast. I go to work. Then I work from 7 a.m. to 12 p.m. I come home. I have lunch. Then I do lesson plans, hago planificaciones. Then I have a class from 4:30 to 5:30. Then I have a class from 7 to 8 p.m. And then I have a class from 8 p.m. to 10 p.m. Okay, that's my daily routine. Well, sería the next question. Andrea, ask me the next question. What do you do on weekends? On weekends, I wake up on Saturday. I wake up at 8 a.m. 7, no, 7 a.m. and I get ready to go to San Salvador, and I work in San Salvador from Saturday to Sunday, and I come back to my house Sunday afternoon. So that's what I do on weekends, you see? So ya les dije mi rutina. Okay, thank you, Monica, for letting me know. Ahora van ustedes, okay? You're gonna practice and you're gonna ask these questions. ¿Tomaron captura para hacer las preguntas or no? What's this one by? It's there. You can take a screenshot. Traten de guiarse con la actividad que hicimos anteriormente, ¿verdad? Okay, let's go. Ahí está. Let's go.
Jamie, ¿se acaba de conectar? Jamie Altagracia. Hello. Present. Oh, ¿qué pasó? No se había conectado antes a la clase, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Sí se había conectado? ¿Sí? Y usted me dijo su nombre como que le estaba pasando asistencia. No, solamente quería saber si así si ahí estaba. La voy a mandar a un grupo para que practiquen, pero igual ya van a volver casi. Ok. Okay. Bueno.
Hello again. Now, let's go. Sorry, I have allergies today. Soy, resulta que soy allergic to cats. Soy alérgica a gatos y tengo 6, así que, yeah. Bueno, let's continue. What is it? ¿Cómo dijo? Perdón, que se ha cortado, Mario. Allergies. Allergies, I have allergies. Cats. Yeah, because of the cats. And I have 6 cats, so. Y ahora me dio por chinearlos, así que, yeah. Yeah. Es un riesgo que estoy dispuesta a correr por el amor de un gato. Ni modo. Ok. Let's continue with the class. Now, yesterday I explained to you about the third person. ¿Cómo formarla con la letter S, right? Like, I watch TV. Sería, she watches TV. Did I explain that rule to you? Let me... These rules, right? That we add the letter ES. Watch, watches. Pass, passes. Relax, relaxes. In general, these activities, right? Decíamos que si tenemos una letter consonant, and then Y, eliminamos Y and we add IES. Pero si tenemos una vowel and then Y, solo añadimos S, like that. Now, we have these examples here. Les voy a explicar cómo hacer negatives and questions. She likes pizza. Okay, that's the affirmative statement. But if I want to make that statement negative, decíamos en, wait. En las otras negamos con don't. En este caso, vamos a auxiliarnos de. Doesn't, like that, doesn't. So, aquí vamos a escribir, she doesn't, y quiero que pongan atención a esto. Wait, ah, no le puse el apóstrofe, ay, es que esa letra toda así, pero voy a poner celestito mejor, así, yes, better, that's better. There. She doesn't like pizza. Y aquí ya no estoy poniendo la letter S. Quiero que pongan atención ahí. Ya no estoy poniendo la letter S porque ya estoy negando. ¿Ok? ¿Se fijan? Ya estoy negando en tercera persona. Por lo tanto, el verbo ya va a ir en su forma base. ¿Ok? Lo mismo pasa con la siguiente ejemplo. He works with me. Sería, he doesn't work with me. Like that. He doesn't work with me. It works very well. It doesn't work very well. Seguimos la misma estructura de reglas. It's the same structure. Subject. Verb complement, pero para negar agregamos doesn't, like that. She doesn't like pizza. He doesn't work with me. It doesn't work very well. Va a pasar lo mismo con las questions. Las questions me voy a auxiliar de lo mismo. Does, like that. Oops. Doble S. No, no, no. That. Does is going to be the auxiliary for the questions. So la primera que tenemos, she doesn't like pizza, me quedaría como does she like pizza? Like that. Does she like pizza? Does she like pizza? Y de nuevo, esto está en su forma base porque el does ya lo tiene ahí, la regla de la third person. Let's go with the next one. He doesn't work with me. Does he work with me? Y la siguiente. Does it
work very well. Like that. Does he work with me? Does it work very well? Okay, you see? Tenemos aquí this and this. Para hacer las preguntas de primera, solo voy a utilizar auxiliar does. Luego, it worked very well. El work ya no lleva la letter S porque el auxiliary verb ya lo tiene. Okay, que es does, the auxiliary verb. Pueden tomar una captura si gustan. Y estos statements. Esos statements que tenemos acá, los vamos a ir a completar together, as a group. Okay, so, los quiero que pongan todas estas oraciones, 1, 2, 3, 4, 4 statements, los van a pasar a negative and interrogative, so negatives and questions. ¿Se comprende la actividad? Yes. Okay, perfect. Yes. Let's go to work. Tengo menos participantes. That's weird. Okay. Let's go. Mónica. Okay, déjeme ayudarle entonces. Right now.
sea. Entonces, quiero ver. Marina sleep a lot. Ya Marina sleep a lot. Okay. He doesn't drive. Does he drive? Marcos doesn't wash clothes. Does Marcos wash his clothes? She doesn't relax in the afternoons. Pero si se refiere a una tercera persona como he, she, it, a una tercera persona, ¿verdad, Carecita? Ahí sí se quita. Sí, se quita. Porque es como que la es o la s es como que estamos hablando en plural, pero es que no entiendo porque estamos hablando de una tercera persona, pero se lo debo dejar. Es así, ¿verdad? Sí. Porque sí. Igual en la pregunta también se quita. Ah, okay. Y solo queda en el presente. Sí. El presente. Okay. Okay. Sí, ajá, cuando está como afirmando, por así decirlo. Ok. Si gusta, ahorita vaya, vamos a hacer una por una. Por ejemplo, esta que me la dicté, como ya hicimos esta, Martita, y digo, Karencita y Kirna y yo, digamos. Esta la escribo yo, pero que Jacqueline y Marta Lidia me lo vayan dictando. No sé qué les parece. Zelda. ¿Con cuál? Con la de Marina. Marina. Marina sleeps a lot. Marina doesn't sleep a lot. Does Marina sleep a lot? De ahí falta Eliselda, creo, ¿verdad? Yo acabo de hablar. Jamie, perdón.
Okay, let's continue with the activity. In the number, let's see. Marina sleeps a lot. ¿Cómo quedaría negativo? Negative, Diana. She's Marina. Mm-hmm. Yeah. Marina doesn't sleep a lot. Thank you. Question, Stephanie. Does Marina sleep a lot? Thank you very much. Bea, he drives. Negative. Negative. Okay. He doesn't drive. Thank you very much. Jenny, question. Does he drive? Thank you very much. Carlos Santana. Marcos washes his clothes. Negative. Marcos doesn't wash his clothes. Thank you. Mario. Question. Does Marcos washes his clothes? Does Marcos washes? No. Does Marcos wash his clothes? Okay, me había asustado. Andrea, negative. She relaxes in the afternoons. She doesn't relax in the afternoon. Okay. Question. Ellen? Does she relax in the afternoon? Yes, does she relax in the afternoon? Good job, guys. Okay. We're talking about the simple present. Seguimos hablando del simple present. Y dice acá que el simple present, we use the present simple to talk about things we do all the time. Hablar de cosas que hacemos todo el tiempo, right? For example, ayúdenme a leer el primer example. Karen. I get the service bus at 7 every morning. Okay, thank you very much. Good job. 7 every morning. And then let's go with the next example, Roxana. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Sí, yes. Llega al segundo. Yes. Está señalando, ¿verdad? Yeah. John brushes his teeth before he goes to bed. No. Bed. Okay. Bed. Brushes. Okay. Brushes. Jacqueline. I play football. Break time. Break. Break time. Okay. Kirna. My sister got sailing up on weekend. Okay, on weekends. Miren, esta palabra que está acá, pónganle atención que es muy importante. Teeth. 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 Miren acá. Teeth. 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 ¿Por qué les digo que pongan atención que es muy importante? Porque si la dicen sin ese al final, le voy a explicar. Vaya, miren aquí. Esta TH suena tits, tits. Porque si no dicen tits y dicen tit, están diciendo otra cosa en inglés. Entonces, no quieren decir la otra cosa. ¿Qué? No quieren. Solo tit. Tit. Porque yo, a unos niños de primer grado, les dije que yo me cepillaba las tit todas las mañanas. Los niños me vieron como, ¿qué?
¿por qué hace eso? O sea, ¿qué pasa? Y yo no había entendido que significa otra palabra. Después que me explicaron, me di cuenta que ya, yeah, es tits. Para que no les pase a ustedes también, ¿de acuerdo? No quiero que les vaya a pasar. No, 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 no. Ok, estamos hablando que el simple present nos ayuda a hablar de things that are true and things that happen every day. Okay, always true. We use present simple to talk about things that are always true. For example, something that is true is the sky is blue. That is true. Eso es verdadero. The sky is blue. Then we have this one as well. The earth goes around the sun. Okay. I am a student. También podemos usar el present simple with the verb to be, con el verbo to be. Seth is on the Asian side of Istanbul. Tigers are big cats. School starts at 8:05 and finishes at 3:30 p.m. some places, okay? These are just things that are true. For example, I told you last time, cuando decimos, I live in El Salvador, that's something that is true. I live in El Salvador. When I say, I am a teacher, that's also something that is true. Okay. Pero también lo puedo utilizar para rutinas diarias. I wake up at 5 a.m. I brush my teeth. Okay, teeth. I go to work. That's simple present. Daily routines. Bueno, antes de continuar, let's go with the next attendance. Que si se fijan, ya me vinieron a supervisar. Eso quiere decir asistencia. Okay. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Present. Diana Michelle Cruz Portillo. Present. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. I'm here. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. I'm here. Hani Marisol Navarro Morales. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Present. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. José Miguel Catalán Alfaro. Karen Margot Aguilar Guzmán. I'm here. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Here. Mario Edgardo Martínez Villacorta. I'm here. Marlene Arelic Alfaro Castro. Present. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lizeth Díaz Martínez. Present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. Present. Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Hoy solo me faltan dos personas. Only two people. Okay. That's okay. Okay, let's continue now. Bueno, estamos hablando del simple present again. Recuerden que para I, you, we, they, siempre utilizamos el verbo tal cual en su forma base. I work every day. Pero para la tercera persona vamos a utilizar the S, okay, las reglas que hemos aprendido. She works every day. Yo tengo unos examples aquí que vamos a identificar dónde están los errores. Wait a moment. Acá estamos. For example, we have these ones. Do he like basketball? Do he like basketball? ¿Cuál sería el mistake en esta oración? What is the mistake? It's missing does. Does is not do, right? The correct form is does. So it should be, does he like basketball? Okay, like that. ¿Se entiende la actividad que van a hacer? You get it?
Todos sí. Tienen un error. Todos tienen un error and you have to find the mistake and correct it. Tomen captura, take a screenshot. Okay. Okay. And we're gonna do, ayúdenme las personas que solo les veo un nombre y un apellido, please. Y ahí están las invites. Let's go.
Alguien tiene el, está viendo tele y interrumpe. She does her homework on the service bus. Sí. Va, ahorita. Yeah. A poner acá. A ver, ¿qué sale? Porque también puedes ponerle la cruz ahí. Ah, ok. No, es que no. No, sé. No ponerle la cruz en da y hacerlo al final entre paréntesis si le pones. Quiero ver. Ocupo esto. Y a ver aquí arriba. No sé qué les parece. Sí, así está bien. Carries, en lugar de la Y iría IS. C-A-R-R-I-E-S. Carries. No les escucho muy bien. Hola, ¿cómo se llama? Nicole Kidman act in a lot of films. Es... Quiero ver. Act con S. Nicole Kidman act in a lot of films. Ah, con ese al final. Ajá. Porque está hablando de Nicole Kidman, que es tercera persona, como que si fuera she. Acts. Nicole Kidman acts in a lot of films. Mire, lo que podemos hacer también es copiarlo para hacer el ejercicio y que nos quede escrito, copiarlo correctamente en nuestros cuadernos. Ajá. Aquí solo es como teacher. Para... Acá está, creo que está la teacher ahorita. No, creo que. Uy, ya salió. Oh, yo creo que no está la teacher, no está. This is. Hey, tell me. Fíjese que solo hemos tachado donde están los las corrections porque tenemos el problemita que no me deja escribir. La vez pasada usted me dijo que solo le diera la opción de dejar de
Ah, pero mire, ahí lo están escribiendo, ¿no? Sí, pero... Bueno, ya le dio la cosa. Uy, sí, pero no lo mueva. No, no, yo lo moví ahorita. Uy, aquí es. Bueno, con que tengan la oración completa, porque al regresar a la break, a la sala principal, les voy a decir cuál fue el error y que me digan la oración correcta. Ah, ok. Okay. Entonces, para tenerlo como, o sea, hemos hecho el ejercicio, pero lo vamos a copiar en nuestro cuaderno. Ok, ok. That's para fine. Hacer la práctica. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Es okay. Ok. Bueno, gracias.
finishes. Es que lleva después de la H sería la E y la S. La que sí es que dice ES, ¿verdad? Carlitos, Carlitos, para los que tenemos las dudas. Sí, Carlitos, vaya. Teacher, hello. Uh-huh. ¿Qué pasó? Aquí está la teacher ya con ayuda. Uh-huh. ¿Dónde? Están buenas. Okay. Teníamos ¿Eso es lo que quieren saber? Teníamos, sí, porque in the fourth sentence, sí, sí. The final finish at 8. Finish o finishes. Finishes. ¿Qué creen ustedes? Yo finishes. Apuesto finishes. It finishes. Yes, it finishes. Yes, yes, it finishes. In my friend's goals. Porque es it, right? It, ¿verdad? Yeah. Uh-huh. In my friend's goals is my friend's goal. Go on holiday. Ajá. Ah, pues sí. Porque puede ser, a ver, si le han eliminado la S, puede ser que esté correcta así como está, como my friend goes on holiday next week. Pero si estamos hablando de my friends, el error es goes. Go. Go. Ándale. Quiero ver. But it's okay. No. Puede ser así. Ajá, correcto. De otra forma, correcto, ¿verdad? Correcto. Yes. Okay. Exacto. Este. Ajá, finish. Finishes. Finishes.
Okay, let's find the mistakes then. Primero decíamos, the first one we said it was does, right? Let's go with number two. Marlene, what is the mistake here? What is the mistake? I like eating pizza. I like eating pizza? Sí. ¿Cuál era el error entonces? El NG. Pérez, no, permítame. I love. Ya me confundí aquí. Solo hay un errorcito, una letrita es. La G. You sure? ¿Hacer a la S de acá? Sí, ese era. I like eating pizza. Ese es. I like eating pizza. Okay. Uh-huh. Diana, what is the mistake in the number two? Is Number three. Okay, entonces el mistake, ¿cuál era? Does she do? Okay, do era el mistake. Entonces queda como? She here. Okay, la oración. She does her homework on the survey bus. Okay, her. Her. Service. Okay. Marta y Dalia, what is the mistake in the number three? Finishes, así. Uh-huh. Entonces, era. ¿Qué le falta? Y. Y, ok. Básicamente solo la I al final, ¿verdad? Y. It's E-S. Ok, ¿cómo queda al final entonces? The field finished in eight. Ok, finishes. Ok, Stephanie. My friends go on holiday next week. Ok, thank you. Jenny. En caries. Uh-huh. Sería caries. Oh, con okay. Y es. Con y es. ¿Cómo queda la oración completa entonces? She carries her little sister to the car in the morning. Thank you. Andrea. En act le hace falta la S. ¿Cómo queda al final entonces? Nicole Kidman acts in a lot of films. Thank you. Marta Lidia. ¿Cuál es el mistake en la siguiente? We play in the garden at yes. ¿El error cuál era aquí? La S. Okay, thank you. Mis oídos. Okay. Jamie. Our teacher said very clear. Talk. Así es. ¿Dónde está el mistake? Le quitamos la L y la I. Aquí. Ajá. Eso lo eliminaron. Ajá. Ok. Ok. Let's see. Kirna, ¿ustedes lo tienen igual? No, teacher. ¿Cómo lo tienes? Isn't bear
tell. This one. ¿Qué hace falta? La S. 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 ¿Cómo quedaría entonces al final? Our teacher told very clearly. Ok, good job, guys. Mire, una cosa que les iba a comentar, con verbos como caminar, hablar, ya, yeah, la L no se dice. Por ejemplo, caminar es walk, pero no voy a decir walk, solo walk, walk. Ahora, talk no es talk, es talk, talk. Entonces, en tercera persona sería talks. Ya les voy a mostrar la pronunciación para que vean. Para que vean que la L no existe en esa pronunciación. And I swear, it doesn't exist. Look. Talk. ¿Lo ven? Talk. La L no existe. Talk. Hagamos lo mismo con walk. You see? ¿Lo ven? Walk. 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 This is talk, walk. Talk, walk. No existe la L. It's not there. De hecho, suena mal si ponemos la L ahí. We add the letter L there. Suena talc. Como talco. Are we talking about talco or something like that? Bueno. Now we're going to watch a video as many times as we can. What is there? I don't get it. Okay. ¿Quiénes están en compu? Okay, Eli, Marta, Carlos. Okay, Eli, Marta and Carlos. I'm gonna do it like that. Y voy a mandarles este video. Okay. ¿Saben cómo poner video con sonido? Okay. So this video. Ok, excelente. Good job. Vamos a ver este video, pero como saben, yo no puedo hacerlo porque a mí me bloquea los videos. Entonces les voy a mandar al grupo para que lo vean. Pueden verlo hasta 3 veces, if you like. Y van a sacar las respuestas, por ejemplo, ¿qué cocina lunes, martes? ¿Qué se cocina? What he cooks on Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, and Sunday. Ok, todas esas preguntas. Y más cosas ahí adelante, porque se van a fijar, van a verlo 3 veces, y yo al volver le voy a hacer preguntas de ese video en específico, ¿ok? ¿Yes? Ok, let's go. Véanlo, discútanlo, platíquenlo con los compañeros. Entonces, Eli tiene una compu. Carlos, the other one. And Marta y Dalia. Okay, there. Ahí está el video y lo reproducimos, please. We play the video.
Hello, Roxana. Exactly. ¿La sacó de la reunión? Sí, mire, se salió de la nada, no sé por qué. ¿En qué sala estaba? En donde está Marta. ¿Marta Lidia? Sí. Ok. Ahí está. Bye.
restaurant, the International Restaurant, where Stanley cooks a different kind of food every day.
Excellent. Let's start with the class, with the questions, I mean. Let's finish the class. Okay. Stephanie, does Stanley cook Italian food on Monday? Yes, he does. Excellent. Thank you. Jenny, does Stanley cook Chinese food on Tuesday? No. He doesn't. No, he doesn't. Okay. Mario, does Stanley cook Chinese food on Wednesday? Yes, he does. Yes, he does. Okay. Marta, Idalia, does Stanley cook Puerto Rican food on Thursday? Not I does. He doesn't. Okay, so Stanley doesn't cook Puerto Rican food on Thursday? Yes. Yes, he does. Yes, he does. Okay. Carlos Santana, does Stanley cook Salvadorian food on Friday? No, he doesn't. Okay. Does Stanley cook Mexican food on Saturdays, Marta Lidia? Cocina Mexican food on Saturday? No entiendo. Ok. Si Stanley cook, ¿qué era cook? Ayer lo dijimos. Cocina. Mexican food. On Saturday, los sábados. ¿Usted me dice yes or no? Yes. Yes, he does. Okay. Does Stanley cook American food on Sunday, Ellen Gabriela? Yes, he does. Okay. And then next, and the final question is for Jacqueline. Jacqueline, does Stanley cook Russian food? Does he cook Russian food? No. He doesn't. No, he doesn't. Recuerdan que hasta estaba enojado el señor porque no cocina Russian food, right? Exacto. Exactly. Okay, guys. Let me see. Just, I want to see the attendance, pero así rapidito para dejarles ir. Let me see. Solo voy a corroborar quiénes no están. Hani no entró ahora, ¿verdad? Y tampoco José Miguel. Ok, aparte de ellos, creo que todos estamos, right? That's it. Ok, that will be it for today. And I will see you guys tomorrow. Les veo mañana, ¿ok? Bye-bye. Okay. Have a good night. Bye. Bye. Have a good night. Bye. Bye-bye.